Wargames Adictos, soy Rudy, por internet me conocéis todos como Gilgamesh, soy el moderador del grupo de WhatsApp, fui el moderador del foro, he estado ayudando durante años a escribir cosas para los de Wargames Adictos y ahora nos vamos a dedicar a echar una pachanguilla de Kill Team en arena. Aquí está mi compañero Guille. Muy buenas. Y vamos a jugar Mantener los Terminales. Bueno, pues aquí están mis mil hijos de la prelegía. Empezamos con mi hechicero, que va a ser combate con pistola lanzallamas y el bastón de fuerza. El siguiente de aquí va a ser mi lanzallamas demoliciones. Les vais a identificar los especialistas porque tienen una calaverita en la peana. El siguiente es mi Twist Bright líder. Seguimos, pasamos a mi Zangor fanático. Y ahora ya empezamos con la sección. El lanzallamas con el estandarte de la llama. Y tres Zangor de sección normales y corrientes. Aquí tenéis a mi comando tiránido, este es el especialista líder con su escupe muerte, garras garfio y garras aceradas. Al lado tenemos al especialista pesada con espada y látigo orgánico y por supuesto cañón venenoso. Mi especialista de combate con fauces de ácido, garras afiladas y aceradas. Mi segundo especialista explorador con garras garfio, garras afiladas y aceradas. Un guerrero genestealer de sección, garras afiladas y aceradas, y luego tenemos 5 armagantes con garras afiladas de sección. Vale, pues empezamos con las iniciativas, a ver quién tiene la ventaja. Doble 6, así que... 12, 11, tiene la iniciativa Rudy. Así que empezamos. O sea, ya. Iniciativa, la estrategia. Sí, vamos a dejar la cámara y empezamos. Empiezo desplegando las zonas de despliegue. Elige tú la tuya. Ahí mismo. Vale, pues yo aquí empiezo desplegando. Pues colocamos esta puerta aquí. Un señor armagante. El poderoso y aguerrido líder. Mi señor fanático. Claro, esto no es zona. En medio, vale. No, hasta los chismes. Lo he hecho mal porque pensaba que era la fuente primero. No, pero pensaba que era la fuente primero y ya la había escogido. Sí, pero si le das control Z me deja tirar para atrás. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que una vez que tanto. Ni que nada, vale. Sigue, sigue, ya terminé. Al final hemos mirado las secundarias. Listo, ya estoy corta. Bueno, pues vamos a hacer la tirada de entorno. Como estamos en el sector Generatorum y yo tengo la iniciativa, a ver qué me sale. Un 6. Cargamento inestable. Todas las cajas se consideran terreno peligroso. Perfecto. Me viene bien para mí y en estilo que está encima. Pero empezamos bien. Y ahora ya vamos a ver quién empieza el turno. Tiradas de iniciativa. 8, 8, empate. Ponlo para acá, casi se ve bien. Que si no, ahí está. 8, empate. Desempatamos. Un 4. Y un 7. Empiezan los mil hijos. Perfecto. Bueno, pues
como no se ha salido de los terrenos peligrosos, la estrategia se me ha cambiado un poquitín, porque no me interesa eso de pasar por encima de las cajas y que se me vaya, por ejemplo, el hechicero. Así que avanzo con este hombre. ¡Ay, no! Miento, muevo con este hombre. Y abro su puertita. Ahora sí, este otro. Le movemos. Ahora sí, avanzo con el... con el fanático. Seis y tres, nueve, con lo cual no voy a poder hacer nada porque me he cerrado yo a mí mismo. Y mi hechicero se va a colocar aquí ligeramente por si acaso. Mueves a una pulgada de las cajas que estabas pegado, te sí. Tienes que tirar. Y creo que la anterior también. ¿El fanático? Bueno, pues tiro por el fanático primero. Como un 1 en una herida mortal. Un 2 se salva y el hechicero. Un 6 se salva. Perfecto. Empezamos. Empiezo con el zango, muevo. Hay que dejarle a una pulgadita para que pueda abrir la puerta. Sí, sí, perfecto. Pero que puede pasar nosotros. Así que, en un principio, el de delante mueve. Vale, le ponemos aquí. Y este otro mueve a ponerse ahí. Y este zango le va a juntar aquí para abrir la puerta por si acaso. Total, no puedo hacer mucho más. Y voy a marcar los movimientos y todo eso para que no haya ningún problema. Si les encuentro. De momento paro. Vamos con mis hormagantes abre puertas. Movemos una pulgada ahí, pasa perfectamente. Y le ponemos en esta esquina y abrimos la puerta. Vale. Ahora, Million Stealer de sección. Va a avanzar. 8 y 5, 13. Se va a mover. 6. Y 7, 13. Avance Gatuno. Se va a apostar mi cañón. Gante abre puertas, se mueve. Este Gante va a avanzar. 9. 3. Queda uno y no te la voy a poder hacer. Por el canto de un duro, ¿eh? Por el canto de un duro, perfecto. Ahora vamos con lo gracioso. Vale, pues voy a marcar a este que ha avanzado. Este movido. Voy a mover con el gante número 1. Sí. Un dadico. Que va. Sí, a mover. Tiro por su terreno peligroso. Perfecto, lo pasa. 1. Y 5, 6 y 2, 8. Y volvemos a tirar por otras cajas. Este Gante se la quiere jugar. Se la juega.
No, había avanzado, ¿no? Sí. Sí. Estoy a 10. Declaro la carga. Vale, todo tuya. ¿Vas a hacer disparo apresurado con la táctica? ¿A 10? No, me arriesgo. No me queda más remedio. El explorador, carga. 6, nada, no llego. Repito las cargas porque es Jen Stiller. 6, no llego. Pero va a mover su distancia. No, se va a quedar ahí. Si no tiras, va a mortar. A 12, ¿eh? Sí, ese ya es más largo. Esa ya es más complicada. Vale, avanza mi Jen Stiller de combate. 4 de ácido. Son 10. Tengo que tirar, ¿eh? 7 y 3, 10. Y la tira y es cuando se muere. Uy, no se quiere morir. El otro gante también avanza. 14. Pues hace 6. Y 3, 9, y he dicho 14, ¿verdad? Sí. Y 5, este sí podría llegar para bloquearle la puerta a esos mil hijos. Y mi líder con el escupe muerte se va a apostar. Perfecto. Pues nada, empezamos la fase psíquica. Te va a tirar primero el estandarte con un 6, este delante. Sería a pastar, que no es el caso. Y ahora la tirada importante, mi hechicero a este gante, que no sale tampoco. Y ahora sí que vamos a repetir un puntito de mando, me quedaría con uno, pero bueno, vamos a entender que empezar a picar, por si no. Ahora sí, 6 y 4, 10, una mortal, así que 4, 5, 6. Un 4, un gante menos. Fase de disparo, empiezan los apostados, con lo cual tú con tus guerreros tiranidos. Pues voy a disparar primero con el escupo a muerte. Antes hemos comprobado que estaba a 12. A 12 justos, al milímetro. Con lo cual pillo rápido, que son, bueno, no rápido, no tengo menos 1. Asalto 3, a 4 más. Y los tres al mismo, lo voy a repartir. Vale. Pues entra todo. Fuerza 5, resistencia 4, a 3 es. Pues 2. Menos. Con menos 1 que tiene. ¿Y daño? 1. Daño 1. Sí, el escupe muerte es daño 1, con lo cual. Bueno, pues como tengo lo de todos polvo, contra daño 1 tengo una salvación de más 1. Y el menos 1 que me quita él, así que voy a 3 más. Pues nada, 1 y 2. Con mi daño 1, el primer lanzallamas, fuera de combate. Para casa. Espera. Sí, para casa. Sé que tengo por ahí una táctica, pero no me acuerdo nunca de ella. ¿Tú otro apostado? Siguiente es apostado, mi cañón venenoso, como comprobé antes. Comprueba tu líder, tiene cobertura. Estoy a una distancia de 17, podemos decir. Sí. 18, incluso me vale porque es a 36, con lo cual voy a 4, menos 1 por cobertura, a 5. Voy a hacer un de 3 disparos, hago 3 disparos a 5, pues entra 1, fuerza del arma 8, resistencia 4. Doblo a 2 más.
Vale, tiene una salvación de menos 2 y daño un de 3. Salvaría a 5. 5 o armadura o invulnerable, me da igual, pero 5. Así que no la salvo. Vamos a hacer la repetición aquí, sí. ¿Qué pasa? ¿Falta? No puedes. Antes has repetido. Psíquico. Vale, cierto. Así que me quedo sin puntos de mando, pero bueno, hay que intentarlo, que este es un tío importante. Un 6, ahora sí. Vale, pues salva. Y empiezo yo con disparos. Mis disparos. Pues normales. Mi lanzallamas al gante que hay. Vamos a ver cuántos impactos hace. 3. Como es normal y corriente, fuerza 4, resistencia 3. A 3 es. 1, menos 2 a la salvación. Pues tira. Un 3. Se queda. Una leve. Recordemos que es 4, 5, 6. Que se marcharía. No se marcha 5, 6 porque estoy en cobertura. Con lo cual el gante se queda con una herida. Perfecto. ¿Más disparos tuyos si tienes? No, porque mis garras garfio llegan 6 pulgadas. Pues nada, yo me has quitado el otro lanzallamas. Con lo cual tampoco tengo más disparos. Fase de moral tampoco pasa nada en este momento. No, porque yo estoy a 24, con lo cual le supera automáticamente. Así que nada, turno 1 hecho. Vamos a por la tirada del turno 2. Antes de pasar de turno, que se nos olvidaba, por objetivos principales y secundarios, solo puntúo yo un punto, porque me he cogido la misión secundaria de la misión, que es la de... Reactor de ventilación, al final de la ronda de batalla obtienes un punto de victoria si algún especialista de tu comando, excepto miniaturas acudidas, se encuentra completamente en alguno de los corredores de los terminales que controlas. En este caso tengo a mi líder y a mi fanático, con lo cual solo puedo sumar un solo punto de mando. Hay un solo punto de misión. Lo de los puntos. Sí, bueno, que se nos había olvidado hacer lo de los puntos de victoria de la ronda, con lo cual en la misión se considera por los pasillos, con lo cual él tiene controlado este pasillo y este pasillo y yo tengo este, con lo cual él tiene 3 puntos por controlar más que yo y yo solo tengo 1 por controlar un pasillo. ¿Con especialistas? Con miniaturas. Y ahora, como la misión secundaria, que es la misión de la de, que viene aquí, tengo otro punto adicional, así que yo vamos ahora mismo un 3-2. Bueno, pues vamos a ver quién tiene el turno 2 esta vez. Segunda tirada de iniciativas. Mi iniciativa. Un 5. Y yo un 10. Vuelvo a controlar el turno yo. Empieza los mil hijos. Bueno, pues empieza el turno 2 de los mil hijos. Con lo que... vamos a mirar a cuánto está. Con un 6, ¿consideras que te llevo? Con 7 necesitaría, si te contara era peligroso. Es verdad, tú tienes que haber vuelto a tirar con peligroso. Ya tiré ese tiro 2 veces. Ah, vale. Tiro vale. Aquí y allí. Y ahora si me retiro también tengo que tirar. Pues te cargo, en un principio. Vale, pues mi reacción a la carga es retirarme, que me voy a retirar 3 pulgadas para ponerme en la esquina. Rudy Previe, me tiro por terreno peligroso, como uno no cae, no caería. Y obviamente hemos medido, Rudy necesita un 10 para llegar a mi hormagante. Que lo saca. Ahí lo tienes y encima no tengo que pasar ni por las cajitas. Así que... De una pulgada pasas, ¿eh? Venga, va, te tiro. Venga, lo doy por válido. ¿Sí? No, sí, venga, perfecto, ha llegado. Venga, va. Seguimos. Vamos a ir haciendo momentos seguros. Este se mueve aquí, sin más misterio. Este va a correr. 5 y 6, 11. Así que vamos a 3 y 7. Sería hasta aquí 10. Y 1 más 11. Más tenemos por ahí. Mi hechicero va a correr.
ya se ha quedado asustado del turno anterior, así que lo mismo, va a mover otros 11. Sí. Tiro por la mortal, por pasar por encima de las cajas. La repito, que me ha salido un 1. Y gasto. Por la repites con un command point. Con un command point, sí, sí, sí. Y ahora sí. Pues habíamos dicho que movía 11. Madre mía, qué menos estoy teniendo hoy. 7. Y 4, 11. Ahí más o menos sería. Espera, que no estoy marcando. Carrera. Mi señor del lanzallamas lo que va a hacer es venirse aquí, más o menos, con su movimiento. Y empezamos a correr con los zangos. Este zangor de aquí corre. 4 y 6, 10. Así que 5 y 5, 10. A ver si le interesa salir o no de ahí atrás. Y este zango lo mismo, corre. Con lo cual, 3 y 6, 9. Menos 1 que va a ser para abrirme, 8. Así que nos ponemos ahí. Pues fase de los midijos está completa. Este gante de aquí va a avanzar. 8 y 4, 12. 1 y 6, 7 y 4, 11. Y mira si te pesan cerca de una pulgada de la caja, anda. Y 1, 12. Nada, estás, yo creo que estás. No, a tiro justo y a la puerta llego. Avanzado, con lo cual no puede abrir la puerta ese chico. Vale, pues declaro carga. Sí. Million Stealer de combate. Sí. A tu hechicero. Vale. 3 hasta la esquina. Y 5, 8. Y 5, 8. Vale. Espera, no. Vas a hacerla, tienes que gastar. Sí, sí, gastaría el último punto de mando que me queda. Con 6 pulgadas llegaría. Y esto es un 8, hemos dicho. Venga, va, carga. Son 2 pelotas. No, nada, ¿no? Nada. Nada, nada. 10, con 10, perfecto. ¿Qué son? 3 hasta la esquina. Y 7. Sí, mejor que me cargues antes de que aguante el disparo. No, lo que pasa es que le vas a hacer la mortal a él y ahora te cargo con el otro. ¿Qué remedio? Cargo va ahí. Sí. Estamos a 7. Sí. 3 y 2, 5. Me gasto un command point de los 4 que tengo. Me quedan 3. Vamos. 7, justo. Perfecto. Marco las dos cargas. Ahora mismito. Carga y carga. Vale, Million Stealer otra vez, ahí. Vale. Va a cargar. Sí. Con un 10 llegaría. No llega, como es Million Stealer, repite las cargas. Pues un 12. Sí, sí. Y ahora tengo que tirar, porque como están las cajas, como un 1 mortal, no se la lleva. Y me coloco aquí.
tiene garras Garfio, pero como ha cargado no puede disparar con ellas. Es cuando ha sido cargado. Vale, pues mi guerrero tiránido... va a mover 6. Tiro por las... cajitas. Por las cajitas. Un 6, no se come herida mortal. Le pongo movimiento. Vale, este gante va a avanzar. 11. Tienes que controlar a este, te aviso por si acaso. Ya. Ya, para ser legales. Sí, para que tú no te lleves 3 puntos. Claro. Ah, pues me jode, ¿eh? Ah, yo te he avisado. Vale, tengo solo 2 quecos y tocar y me va a fastidiar la chima que quería. Bueno, mira. No, te digo que si querías mover el gante que has movido para atrás. No, que le muevo perfectamente, muevo 8 hasta aquí. Movimiento. Y a este avance, y ahora vamos a hacer una cosa curiosa. Muevo hasta pegarme a la puerta lo máximo, ¿de acuerdo? Y abro la puerta. Pegado a la puerta al máximo, podemos decir que estamos trabados en combate cuerpo a cuerpo. Como tú me digas. Yo creo que en este turno no podrías abrirla, que acabamos de llegar nosotros, ¿no? He llegado yo primero, en el turno anterior con un gante. El segundo llegó. Ah, vale. Sí, pues ya está. Aparte hubiera llegado yo primero a retirarme. Si me dices que sí, sí. Sin ah, me da igual a mí. Yo digo que sí, venga. Si está mal, ya nos corregirán. Eso es. Corregid, cabrones. Le pongo una de carga. No, que no ha cargado. Trabado. Y ya estaría mi turno. Vale, pues empezamos la fase psíquica. Lo primero, esta vez voy a tirar con el hechicero, que está muy rodeado y se está agobiando. ¿A quién? Sale a la más cercana, que en este caso yo creo que es el Genestealer, que me lo has dejado un poquito más cercano a posta. A tu decisión. Así que, 4, 5, 6, ese señor. No, invulnerable, tengo invulnerable. No, es mortal, anula los invulnerables y vale, todo. Vale, pues fuera. Así que con un 5, fuerita de combate. Y el estandarte, con un 6, a la miniatura más cercana, que es ese de ahí. Otra mortal. Se come otra mortal y otro 5, así que para casa. Vale, ahí voy a utilizar 2 command point. Sí. Porque, a ver... Espera. Bueno, pues después de este momento tan doloroso del Genestealer, empezamos la fase de disparo, con lo cual mi señor del lanzallamas, que se está portando muy bien, llega perfecto al señor guerrero tiránido, con lo que a ver cuántos impactos le puedo hacer a este señor. 3. Bueno, no está mal. Fuerza 4, resistencia 4, a 4. 1, menos 2 a la chapa. A 6 es... salvo... salvo. Pues un 6. Pues 6. Perfecto. Te toca, vale, pues mi disparo, la devuelvo, escupe muerte, a saldo 3, a 4 más. Pues 2. Sí. Fuerza... fuerza 5, resistencia 4, a 3 es 1 con menos 1 a la chapa. Por lo mismo y daño 1, a 3 es. A 3 es. Y saco otro pedazo de 1, no, lo repito, el último punto que me queda. No me queda más remedio. Cambio de dado, eso sí. Pues nada, me le como. 4, 5, 6, se va. Con un 4 hemos matado otro lanzallamas, chicos. Va bien. Mi disparo, mi chico de las garras Garfio, nada, y allí tengo garras Garfio, pero no he sido cargado, he cargado yo. Con lo cual, siguiente fase.
fase de combate. Pues ya lo hacemos del tiro. Pues cargado. Ahora es Martillo del Aire, la gente que ha cargado. He cargado Rudy primero. Tiene la iniciativa. Aquí sí, así que lo primero. Como solo ha declarado al Gante, solo puede pegar al Gante. Lo primero es... Me vais a permitir que me meta en medio de cámara y de todo. Me muevo 3. Para pegar al Gante. No hago nada. Joder, qué manos. Vale, pues ahora va mi martillo de la ira, que son 3 ataques. A 3 más. Todo. Fuerza 4. ¿Dónde está? Aquí. Fuerza 4, resistencia 4, te pego con la espada. A 4. Pues 1. Una. Con menos 2 y daño 1. A 5. Un 3. No salvo ni uno. Vamos a ver si el hechicero se muere. Un 1. Voy a repetir la tirada. Tengo demasiados coma points y es el hechicero. Vamos a ver si le retiramos. Un 3. Pues nada, no ha habido suerte. Y otra flesbum. Vale, como es Marine, la va a ignorar al pegarte. Con lo cual, 3 ataques. Ahora es combate normal. No hay ninguna carga más. Empiezo yo. Empiezas tú. Ah, por cierto, se me ha olvidado mover a este. No, le has... No, no, después de consolidar. Pero bueno. Sí, ya sabía que te querías colar ahí, vale. Sí, venga. Sí. Bueno, 3 ataques a 3s. 2. Fuerza 6, resistencia 4 a 3s. 1. Fuerza, o sea, FP. Menos 1. Vale, a 5 más salvo la herida. No salvo la herida, le queda... No, haz un D3. ¿Un D3? Vale. Pues si quieres repetir... Ah, no, que no puedes tampoco. No. Lo has repetido justo ahora. Eso es, un D3. 2. Le hace 2 heridas. Le queda una al... Al señor Tiranido. Bueno. Al señor Tiranido. Bueno, poco a poco. Y esto ya ha actuado. Y ahora mi combate, pues que sería los 3 ahí. Sí. De la sección. Es un Zangor. A 3s. ¿Con quién me estás pegando, perdón? Con el Steeler. Vale. Entran los 3. Va con aceradas, con lo cual si saca un 6 al herir tiene FP menos 4. Bueno, me da igual. Fuerza 4, resistencia 4, ¿verdad? Sí. A 4. Pues una de se traga con FP menos 4. Y vulnerable de 5. No tiene 6. Vale, de chapa. Pues salvas 2 de 5. Bueno. Se muere. Tiro para ver si tiene. Un 5 fuera de combate. Sepa. Y yo pues consolido 3. Hacia el más cercano, que haría 1. 1. Y 1. Me pico, no pasa nada, ¿eh? Vale, pues... Más combates, nada. Yo me tengo, puedo activar a este, que son 6 pulgadas de consolidación hacia el más cercano. Con lo cual, me puedo plantar aquí y pinearte. Ahí no te puedes plantar. En el justo. Que no, perfecto. Ahí sí. Eso. Y el otro un poco separado. Vale, pues. Y se acabó el turno. Contabilizamos desmoralizaciones ninguno de los dos. Agallas, yo lo supero automáticamente. Tu hechicero. Mi hechicero tiene ahora mismo liderazgo 7, me parece que es. 7 menos 3 que tienes fuera de combate hace un total de 4. Con 1, 2, 3, 4... No, tiene 8, perdón. 8, pues con 1, 2, 3, 4, 5 sigue actuando, con un 6 se queda sacudido. Pues con un 6 se queda sacudido. Se queda sacudido, con lo cual no hay ni ataque psíquico este turno siguiente. Muy bueno eso. Me gasté todos los puntos de mando, ¿no? Sí. Sí, tenía 2. Lo he llevado marcado, con lo cual ahora contamos turnos. Punto. Bueno, pues... vamos a contabilizar puntos. Tengo ahora más heridas que él controlando las pasillos, con lo cual yo sumo esta vez 3 puntos y él suma 1. Aparte de eso tengo especialista dentro
Y luego por misión secundaria tengo blanco de perfil alto, que le he matado al especialista en combate y al explorador. Tengo solo un puntito este turno. Y por alerta de proximidad, en este caso, tengo otro punto adicional. Con lo cual yo ahora mismo llevo 8 puntos. Yo este turno solo consigo 2 puntos, uno por tener un pasillo y otro por alerta de proximidad aquí. Nada más. Así que vamos a ver quién tiene la iniciativa en el turno 3. Turno número 3, iniciativa, vamos, un 8 y Rudin 4, los tiránidos tienen la iniciativa. Perfecto. Ahora sí. El zoom. Echamos para atrás. Ahora sí. Bueno, pues voy a mover ese gante, 3 pulgadas, lo justo aquí. Tira por pasar, la mortal. Se morirá, ahora que no quiero. No. No, y claro está. Por supuesto. Cargo. Vale, aguanto. Está sacudido, yo paso por encima tuyo sin ningún problema. Sí, sí, me la vas a hacer. Tira lo primero y luego ya cárgame, si quieres. 5 y con 7 va a llegar. Vale. Tiro la carga. Es lo que hay. 10, llego de sobra, tiro a ver si me como la herida, recordemos que nada. No se la come, recordemos que le queda una herida. Dios que le quito el hechicero antes. No me puedo colocar en otro sitio y te voy a pinear para que no huyas. Esto lo mantengo aquí. Voy a mover este gante 6. Y 2-8. Le voy a mover aquí. Pongo sus respectivos tokens. Movimiento. Vale, voy a realizar otra carga aquí. Ahí me retiro. Mi líder. Te retiras. 3. Ni pelado. Dámele bien. Ahí está. Ahora estamos. A 9. No, ¿verdad? 9, con 9 me sitúa menos de 1. Por eso, con 9 llegas. Pero no me da más opción que intentarlo. Pues. Con sí, 2, 1, 8, no llego, me gasto un command point, me quedan 3 para repetir la carga. Y doble pito. 2 unos. Pues, para adelante. Vale, a una pulgada de los barriles vuelvo a tirar. Aquí, toca pelotas, ala, toca pelotas. Ahí está muy bien, ahí sí. Símbolo de carga fallida. Y yo de retirada, que no. Y tú de retirada, que no va a poder mover. Y yo creo mi turno, porque esos dos no se van a retirar. Pues empieza el mío. Vamos a empezar por lo fácil. Este se retira. Este combate ahora mismo no le interesa. Así que son 3 y 3, 6. Y vamos a intentar una carga loca con el líder, glorioso y poderoso. 1 hasta la puerta, 5 se colocaría aquí, con 7, con 6. Con un 6 llegaría este, y seis, con 7 a los 2. Con 7 a los 2, con 6 solo a los Magan. Pues tiro. Un doble 1, así que se queda ahí mismo donde está. Total, para no hacer nada y hacer. Bueno, no. Carga fallida. Espera, se va a mover. Más que nada para ponerme ahí en la puerta, por si acaso. Hace falta otro turno más. Carga fallida. Está sacudido, está cargado. Ha huido. Y ha intentado cargar, que no ha hecho nada. Con lo cual, fase de movimiento está. Fase psíquica ya no tengo, porque le tengo sacudido. ¿El icono no y está? El señorito del icono se me ha muerto. Fase de disparo. Realmente tampoco, porque no yo puedo no disparar. Puedo disparar aquí porque he cargado y allí no puedo disparar porque he cargado. No te, las garras Garfio tampoco hacen nada. Pasamos directamente a combate cuerpo a cuerpo, que iría el martillo de la ira. Comenzaríamos por mi guerrero tiránido pesado. Sí. A 3 más. Pues 1. Fuerza a 4, resistencia a 4 a 4. Entra,
con un FP de menos 2. A 5 más. Un 6. Pues salva. Así que devuelvo. Como no he cargado yo, mi fanático solo tiene 2 ataques. Así que a 3 más. Que no hacen nada. Y acabó el turno 3. No. Gasto los 2 puntos de mando de este turno y vuelvo a pegar con el fanático. Una táctica, es el no sé qué de la matanza, el festival de la matanza, o así se llama. ¿Del fanático ese? Sí. No, de los fangos. Vale. Vale. Así que por 2 puntitos de mando, a 3 más. Pues nada, 2 doses. He gastado 2 puntos de mando para 2 doses. Estamos que nos salimos hoy. Vale. Bueno, pues lo primero, voy a tirar el señor sacudido, a ver si esta vez me puede hacer algo o no. Lo mismo que antes. Con un 5. Esta vez se quedaba, que era un 6 lo que me hacía falta. Sí, igual que antes, con, o sea, que está activo para el siguiente turno. Perfecto, menos mal. No, este no tira gallas, liderazgo no tiramos ninguno de los mods, contabilizamos puntos. Pues yo tengo solo un pasillo, con lo cual solo tengo un punto y consigo un punto adicional por tener un especialista. Que pasas de 8 a 10 puntos de victoria. Eso es. Y yo tengo 5 puntos de victoria, 6 por el especialista y me llevo 3 porque tengo más pasillos que tú. Este recordemos que le controlo porque yo tengo más heridas. Más atributo de heridas que tú. Eso es. Porque heridas le queda una y tú tienes una. Y es el atributo lo que cuenta, con lo cual los milicos se colocan con 10 puntos de puntos de victoria y los tiránidos con 9. Pues y vamos al turno 4. Turno 4 y último, a ver quién tiene la iniciativa. Tiro yo primero. Un 10. Un 6, iniciativa para los milicos. Pues nada, vamos a ver qué puedo hacer ahora. Vale, parece que no se ha grabado el turno, con lo cual voy a volver a explicar un poco lo que he hecho. Con el que estaba aquí, cargué a los dos. Se retiró por el hormagante, así me ha bloqueado el pasillo para no poder hacer más cargas. Este llegó a cargar, con lo cual tengo un zango trabado por el Hellstealer, que está apiñado por las casualidades de la vida. Este, que estaba aquí, intentó cargar y he sacado un doble pito, un doble uno, con lo cual nada. Mi hechicero, que estaba aquí y ya no estaba sacudido este turno, e intentó cargar, lo he conseguido y he cargado al guerrero tiranio y al hormagante. Vamos, a los dos, perdón. Y a la mortal no le ha pasado nada. Y de momento, así se ha quedado mi turno. Bueno, pues ahí estás. Vale, pues voy a mover mi gante a esta zona. Este le va a mover aquí. Para afianzar. Y voy a abrir puerta. ¿Por qué irán? ¿Son gantes abre puertas? Venga, lo importante. Que son movido y movido. Sí. Movido y movido. Vale, ahora importante. Ha sido cargado, ha sido cargado. Ese se ha retirado, no puede hacer nada, solo me queda este. Con 8 llego esquivando eso, con 7 sin esquivarlo, voy a cargar, declarar carga con mi líder a tu Zango. Zango. Perfecto. 12. De sobra. 12. Ruleando, mira. Sí, sí. 6 hasta aquí y 6 a necesitar y le declaro carga. Carga y ya está. Psíquico. Pues empezamos. Fase psíquica. Mi psíquico, como le he colocado mal, y aquí todos hay que ser justos, le he colocado mal, le tenía que haber apuntado más al guerrero tiránido. Y no me he dado cuenta que le he dejado más cerca al hormagante, con lo cual, en caso de que tal, se le va a comer él. Así que 7, una mortal. Que sale un 5 para casa. Vale, disparos. Como me ha sido cargado, mis garras Garfio. Pues sí. Actúa a 4. Pues los dos. Fuerza 4, resistencia 4 a 4. No. Uno sí. De las garras Garfio, sin FP, a chapa. A 3 más. 2 más. 3 más. Daño 1. Es hechicero, está vivo. Vale. Un 6. Pues lo salva. Y no hay más disparos. Pues fase de combate, como tenía yo la iniciativa. Yo voy a gastar 2 command points de los 5 que tengo para hacer golpe decisivo.
Yo también, venga, que me quedan 2 puntos de mando. Vale, pues a un dado. El que saque más, actúa primero. Un 1, empatamos. Un 6. Un 5. Pues actúo primero. Mi golpe decisivo le voy a usar con mi pesada, sí, que va a pegar 2 al hechicero y 1 al zango. Vale. Los 2 del hechicero primero, a 3s. 1, fuerza 4, resistencia 4 a 4, hiere. ¿Menos algo? Menos 2. A 5. Un 4. Vale, como tenía una flash boom, ahora con un 3, 4, 5, 6 se marcha. Un 6 se marcha. Buenísima. Y ahora con el ataque que le queda, que he dividido al Zangor, a 3 más. Que no es, no hace nada. Este se ha movido, que es el que estaba dentro. Vale, pues nada. La carga de mi Zangor a Super Stealer. A 3s. 1, fuerza 4, resistencia 3. 4. ¿4? Ah, 4. Menos 1 la chapa, me imagino que invulnerable de 5. Sí, ¿no? Invulnerable de 5. Salvada. Salvada. Perfecto. Ahora me va a pegar mi guerrero, es mi otra carga. A tu Zangor que la ha declarado. 3 ataques, a 3 más. Todo, fuerza 4, resistencia 4, con 6 FP menos 4. Pues una herida de FP. Al zango, ahora 5 más. Menos 1. Nada. Vale, pues con un 4, 5, 6. Un 2. Le ponemos una flash boom. Aquí. Espera. Estas, casi las vemos. Eso se ha pegado. Y ahora vamos con los combates normales, como tú tienes la iniciativa, tu Zangor pega. Mi Zangor pega primero, así que a 3s. 1, fuerza 4, resistencia 4 a 4. Nada. Vale, pues ahora Miller Stealer se va a mover. Bueno, está pineado, cierto, desde antes. Sí. Nada, pues 3 ataques a 3 más. Sí. 2. Fuerza 4, resistencia 4. A 4. 6 SFP menos 4. Da igual. Pero entran los dos. Invulnerables de 5. Bueno, 1. Daño 1, 4, 5, 6, fuera. 3, 4, 5, 6. Porque tiene una flash gun. He sacado un 3, flash gun. Perfecto. Y ahora balanceo 3 pulgadas que no voy a ponerme en contacto. Vale, pues se acabó la fase de combate, se acabó el turno 4. Bueno, vamos yo a chequeo de agallas. Yo lo supero automáticamente. Este lo tenía, que este es del... Ese es el que ha muerto. Que vale, yo desmoralización, de yo importante. No. Él tiene liderazgo 8, dijimos. Perfectamente, se quedan. Ahora, pues nada, a contabilizar puntos y a ver quién ha ganado. Bueno, pues al final la partida, yo vuelvo a sumar lo mismo de antes, solo un pasillo y mi especialista líder que está aquí todavía. Que son 2 puntos. Con lo cual tengo 2 puntitos. Más otro alerta de proximidad 3, que lo sumamos a los 10 de antes y haces 13 puntos de victoria. Y yo sumo 3, tengo 9, más 3, 12. Eso es. 13 por especialista. Eso es. Y 14 por alerta de proximidad. 14 puntos de victoria, con lo cual, buena partida, victoria para los tiráneos sobre los mirijos, 14 a 13. Muy buena, sí señor. Espero que os guste, chavales.